imagen, ella comenta y no hay ninguna intención de querer engañar en sus comentarios, pues son informaciones que van surgiendo y que se recaban de fuentes confiables también. Bueno, Blanca López, y esto lo decimos para conocer un poquito y para que la gente sepa por qué muchas cosas van a seguramente a salir más adelante, Blanca López recibió una amenaza de muerte, tiene una amenaza de, según se identifican, ustedes saben que la identificación de la gente muchas veces no se da claramente, no te van a llamar de un teléfono que se vas a conocer de quién es, ni va a poner su nombre, ni nada, es una amenaza anónima, pero con muchos detalles que tienen que ver con coberturas en los últimos tiempos de gente que está detenida en la penitenciaría, pero que evidentemente tiene un tinte más bien tirando al tema del narco y tirando de la droga, ¿verdad? Esto, yo sé que Blanca no quería comentar el tema, pero y tampoco no quiero que lo haga, ¿verdad? Ninguna palabra más con referencia al tema, porque nosotros lo que vamos a hacer es cuidarle a Blanca en todo este proceso. Ya hay gente de la policía que está en la custodia, hay gente de la fiscalía con la amenaza, que tiene conocimiento de todo. Así que esto queríamos nosotros comentarle también, porque nos debemos un poquito a la audiencia de Pulso Urbano y ella forma parte, por supuesto, de este programa. Y como esto ocurrió entre la noche y la madrugada de hoy, para nosotros era importante comunicar para que la gente sepa también, porque seguramente después va a empezar a salir todo lo referente a esto, ¿verdad? Momento difícil de Blanca, ya lloró muchísimo, o sea, ella es una mujer, no crean que por el estilo de cobertura que hace es una mujer dura, ella es una mujer muy sensible, no, de ninguna manera la intención de ella es llegar a la profundidad de algo para que después lastimen a su familia. Como muchos dicen, si soy yo, bueno, listo, pero igual uno sufre, pero cuando ya amenazan a la familia, no solamente a ella, ya esto toca muy profundo. Así que esto queríamos hacer, mucha fuerza Blanca, nosotros estamos, te vamos a apoyar y vamos a, por supuesto, como toda empresa, respaldarle a Blanca y cuidarla también en este proceso, porque sinceramente yo les quiero decir, cuando yo leo el mensaje que recibió Blanca, hasta yo me siento, muy consternado, inclusive de no hacer nada, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando conocen tu movimiento y cuando tienen conocimiento de lo que estás haciendo. Así que eso quería comentarle a la audiencia y darle también que sepan todos que tiene el respaldo de la empresa y, por supuesto, ahora cuidarla también en todo este proceso, porque no vamos a ser más papista que el Papa, ¿verdad? Como dicen todos, ¿verdad? O sea, ya aquí ustedes saben hasta dónde se llega y qué es lo que uno quiere hacer, quiere comunicar, pero arriesgar a la familia para eso, bueno, harán otros, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, hasta aquí llega una etapa que es importante, eso no deja de ser cobertura, ni es que va a salir de la calle tampoco Blanca, pero sí con las precauciones correspondientes. Y gracias a la gente de la policía también por la reacción, Alexia Aveiro, que estuvo también la noche, la madrugada con Blanca haciendo todo el tema de la denuncia. Así que ese es el momento que estamos viviendo y por el cual queríamos comentarle a la audiencia, porque es importante para nosotros, ya que usted forma parte de esta familia del Sistema Nacional de Televisión también, que tenga conocimiento de qué está pasando alguien de nuestra casa. Bueno, pero la fuerza también, porque te da Navidad, así que Blanquita, la fuerza, con la familia para seguir adelante.